¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Frank, quien les habla en una nueva parte de nuestra formación. Vamos a mostrar un poquito más de práctica, un poquito de los trades que habíamos empezado en el último video que hice yo mismo la última vez. Voy a continuar con lo último que habíamos visto, si no me equivoco. Puede que haya sido este trade de, me parece que era euro en GPP. Habíamos mostrado la entrada en este punto. Con el stop loss justito bien arriba de, del alto del día, un take profit por aquí abajo a la salida del rango de Asia. Como pueden ver, ese era nuestro Take Profit. Vamos a mirar dónde llegó nuestro trade, nuestra transacción. Bueno, fíjense, aquí pueden ver un poquito más eh, claro. Vamos a agrandar esta imagen un poco más. Ahí está, perfecto, encajando. Genial en la pantalla. Entonces habíamos visto. Rango de Asia. Hizo un falso rompimiento hacia arriba. Consolidó, consolidó. En tres velas se fue para arriba. Esto podría haber sido una especie de W. Pero bueno, no importa. No fue la hora que lo agarramos. Lo agarramos a esta hora durante la mañana. La hora de Londres más o menos hubiese sido por aquí. Entonces claramente durante Londres. Si sí hizo una M. Llegó hasta la media móvil de 200. Acuérdense que estamos en el tiempo de fiesta, en navidades, no hay mucha volatilidad en el mercado, así que demasiado que podemos agarrar algunas cuantas pips en estos trades. Pero fíjense si lo hubiésemos agarrado un poquito más tarde. Bueno, hizo un techo de vuelta. Vino, lo rompió. Nos entramos, entramos aquí donde les había dicho. Y fíjense que a esta altura llegó a por ahora unas 14 pips. O sea, esta vela fue muy, muy bajista, muy buena. Llegó hasta la, la media móvil de 50. Normalmente ese es un take profit, acuérdense estamos en Navidades y no hay mucha volatilidad, así que haber agarrado un trade de esa magnitud fue muy bueno, respetó el patrón y dio pips, es todo lo que importa. Este es otro trade que habíamos mostrado también. Me parece que se ve bien, sí, debería verse perfecto. Entonces habíamos mostrado también esta entrada en dólar yen. Fíjense cómo había salido del rango de Asia, se fue para arriba, bajó, volvió a subir. 1, 2, 3. Fíjense cuánto tenía, cuánta resistencia tenía en la parte del Stop Hunt, en el ADR High. Y bueno, habíamos mostrado la entrada en este punto. Fíjense finalmente cómo subió un poquito. Habíamos mostrado la entrada aquí, se fue para abajo, agarró estas pips, luego volvió, pero acuérdense el Stop Loss estaba por arriba. Y una vez que llega a este punto, empieza el cronómetro de vuelta. Habíamos dicho que podía ir entre 30 y 120 minutos. Pero si sí, vuelve al... este fue mi punto de entrada. Entonces aquí entré, tuve 1, 2, 3, 4, 5. 5 velas son 75 minutos. Así que la cuenta empieza de 0 porque hice una nueva pierna. Y ahí mi trade se fue para abajo. Está a 21 pips. Y ahí yo ya voy a mover el stop loss al punto de entrada. Acuérdense, tiempo de navidades, mercado muy lento, respetando estructuras, agarrando pips. Ese fue el trade que les mostré, que habíamos empezado en el último video. Y aquí tienen lo que pasó después. Un poquito más. Este fue la, miren bien. Les había mostrado este trade cuando empezamos el día de hoy. Fíjense, había he hecho esto. Aquí uno más abajo y este otro martillo aquí. Ahí, este otro martillo aquí. es el mismo trade si no me equivoco si sí, fíjense bueno acá tengo las flechitas igual fue el mismo trade otra flecha aquí abajo sí, bueno fue el mismo trade fíjense que había llegado hasta la línea aquí y había empezado a subir empezó a subir siguió subiendo pero fíjense como respetó sin romper el alto del día para que el trade todavía sea válido entonces bajó subió nuevamente subió hizo un nuevo alto el día bajó fue unas 15 20 pips volvió a subir fíjense que el stop loss 7 pips por encima un poquito más arriba y bajó 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 hasta la media móvil de 200 no llegó hasta nuestro trade profit pero si sí, respetó estructura y los pips se agarraron. No cada trade que agarremos va a dar 50 pips. Eh, en este caso, eh, si agarramos varias pips en tres trades, agarramos 50-60 pips, lo que ya nos conviene por el día. Vamos a ver un poquito de estructura más compleja eh, próximamente. 4. Este fue un trade que yo no lo entré pero que sí lo vi porque no quería sobrecargar el margen metiendo muchas operaciones dólar yen fíjense cómo fue el rango de Asia hizo un falso rompimiento aquí se fue para arriba pero luego decidió de bajar y a la salida del rango de Asia en tres velas se fue para abajo hasta dónde hasta nuestra parte de stop hunt este tray luego llegó hasta aquí arriba fíjense no hizo falso rompimiento para después subir y bajar nuevamente hasta el punto de entrada lo que se hizo fue durante Londres se quedó en el rango de Asia durante Londres no salió del rango de Asia se quedó dando vueltas por aquí entonces lo que estoy remarcando últimamente es que si a la salida del rango de Asia no rompe el alto y el bajo del día se queda en rango va a ser una W o una M en Londres en New York si sí, Hubiese hecho una W aquí, no quiere decir que vaya a ser una M más arriba. Puede que siga subiendo, siga subiendo y mucho más tarde a una B, pero esas son estructuras un poco más complejas que vamos a ver un poco más tarde en la formación, todo a su debido tiempo, queremos asimilar conocimientos, queremos descubrir buenos patrones y agarrar el máximo de pips posibles. Este trade cuando lo vimos fue en este punto, estas son las 9.45 de la mañana, yo hubiese entrado en este punto, lo estamos viendo con nuestros colegas. El stop loss 7 pips más abajo del bajo del día. Y fíjense en una sola vela, como todo este trabajo, cuántas horas hubo aquí, cuántas horas se fueron con una sola vela, cuántas horas de consolidación se fueron con una sola vela. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 velas de 15 minutos. ¿Cuánto equivale a eso? Es muchísimo. Muchísimo, son más de 4 horas en 30 minutos. Limpió todas las órdenes. ¿Qué hicieron los market makers? Nos inducieron para que vaya para bajista. Volvió a subir para darle miedo a la gente. Me empezó a bajar para tratar de agarrar nuevas posiciones. Como les has dicho, esto y esto normalmente hace un retroceso y es igual a esto y esto. Entonces, este punto y este punto normalmente son iguales a este y a este. Pero antes de llegar a esta línea imaginaria. Cambio de dirección en una sola vela y nos dejó a todos pagando y perdiendo nuestro dinero. Este fue un claro ejemplo de un setup muy bueno. No sé si agarré la, la captura de la, de la pantalla de, de este trade, pero sí fue, fue muy bueno. Este fue otro trade que teníamos ya eh, también, el de euro que les había mostrado un poquito antes, el del euro GBP que le había mostrado el punto de entrada donde había sido, cómo bajó, rebotó, para, ¿no? para mostrar un poquito de ejemplos del trading en el que estábamos. Fíjense cómo siguió bajando. Fíjense que la entrada fue aquí, bajó, 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 había llegado hasta este punto como vieron en la imagen anterior. fue... Mmm, respetó muy bien este patrón. Bueno, por aquí estábamos en las 7 pips. No me acuerdo cuánto cerré este trade, pero me parece que llegó más o menos hasta este, hasta este punto. A ver. Bueno, este fue otro. El otro no lo tengo más, pero solamente para que vean cómo se respetó el, el patrón. Salió del rango de Asia. Se fue derecho para arriba. Hubo mucha consolidación. Eso hizo un buen punto de entrada en Londres. Este fue un buen punto de entrada en, en New York. Fíjense que estaba en la zona de Stop Hunt, estaba dejando martillos hacia arriba. Había una clara M. Intrasesiones entre Londres y New York. Hice una M intrasesiones. Bueno, este otro setup muy claro que se vio en Libra Gen. Fíjense, rango de Asia. Se fue para abajo. Siguió bajando en la zona de stop hand. Siempre se quedó en el yesterday low. El bajo de ayer. Subió. Bajo de vuelta. Subió. Fíjense todos estos pines hacia abajo. Muchos pines hacia abajo. Muchísimos, muchísimos. Estaba dando mucha indicación de que este trade iba a subir y la entrada hubiese sido en este punto donde se cruzan las emas. Luego, tanta consolidación hubiese sido un buen punto de entrada. Miremos lo que pasó con este trade después. Este fue la misma imagen, perdón. No sé si lo capté lo que pasó después. Me parece. Vamos a seguir viendo, y quizás sí. Bueno, este fue otro trade también que estábamos en adentro. Fíjense cómo no siempre hace Ms, no siempre hace W. Llegó hasta la zona del top hand, rebotó en el EMA 800. Bajó, dejó una wick enorme, bajó nuevamente, hizo una W. Como pueden ver, no es tan clara, pero si hubiesen ido a la chart de 5 minutos la hubiesen visto más abierta y hubiesen visto que. No rompió la M800, apenas la tocó y cuando se dio una B alcista cista ahí se entró en este, en este trade. Fíjense que estuvo bajando, bajando, bajando y aquí hizo una V. No siempre son Ms, no siempre son Ws. Podemos verlo como una V o como una pequeña W. Este fue el punto de entrada para arriba. Vamos a ver la diapositiva 9, lo que nos muestra, ahí estamos, fíjense, mismo trade, fíjense el stop loss, 7 pips por abajo del, del bajo del día, mi bajo del día fue este, entonces el stop loss fue 7 pips, 1.02197, bueno, estaba 10 pips en profit, todo fue el mismo día, la entrada fue aquí, subió, rebotó en la EMA 5, bajó un poquito, ahora está en la EMA 13, para que vean la evolución de un trade en directo del mismo trade. Fíjense, siguió subiendo para lo que fue un día muy cercano a Navidad. Fue muy bueno. Porque todos estos trades que les estoy mostrando fueron del mismo día. Así que fueron más de 50 pips en el mismo día. Sin riesgo. Fíjense que no hubo drop down. No se fue para lo contrario. Ahí ya bueno. Ajustó un poquito más el stop loss. Fíjense que tocó la EMA 13, se bajó, pero la próxima vez la siguió subiendo. Take profit yes en una zona por aquí o por aquí. Acuérdense que no estábamos moviendo mucho por el tiempo del año. La diapositiva aquí. Esta diapositiva muestra una M intrasesiones. Siempre les hablé de bueno, esta es la, la sesión de Asia, la sesión de Londres, no fue tan clara. Pero fíjense cómo hizo una M entre Aquí vamos a empezar a tocar el punto de pivotes, algo que todavía no vimos, pero que nos puede servir bastante bien. M2, M3 son pivotes. Acá se ve pivot, se ve muy, muy, muy vago. Acá este pivote es el, la hora de abertura de, del, del mercado en Asia, o sea, las 5 de la tarde, lo del MetaTrader. De, perdón, el cambio de día en MetaTrader en el, el, Cuando empieza Asia Fíjense que ahí se pone el pivote Entonces una media hacia arriba, una media hacia abajo Estos son puntos a considerar para re, posibles rebotes Fíjense como aquí llegó el alto del día y en una sola vela me bajó me liquido, se fue para abajo, estuvo consolidando todo el rango de Asia, se subió nuevamente hasta este punto de pivote. Normalmente los pivotes son M3, tenemos M4 un poco más arriba, M2 y abajo tenemos M1. Entre M2 y M1 estamos buscando para comprar y entre M4 y M3 estamos buscando para vender. Esos son los puntos claves que nos van a indicar si sube o si baja. Junto con las otras confirmaciones, ¿verdad? Pero esta foto la que la agarré fue para mostrarle la M sesiones. Fíjense que bastante bien lo que movió en el rango de Asia. Hubo varios spikes hacia abajo. Yo no opero Asia, pero fíjense cómo esa M entre Asia y Londres se generó muy, muy, muy bien. Bastante clara. Perfecto. Fíjense cómo en M2. Bajó una vela de Stop Hunt y fue derechito, derechito, derechito hacia arriba hasta el punto estuvo consolidando muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo en este punto. Porque estos son puntos que nos ayudan para los Take Profit también, para las posibles resistencias, para posibles soportes, compra, venta. Puntos muy importantes a, a tener en cuenta. Que pues iba 12. Fíjense. Rango de Asia, falsa ruptura, fake breakout del rango de Asia, se fue para arriba con tres vectores, como les venía explicando en otros videos: una, dos, tres, en cuántas velas se fue para abajo. Fíjense, llegó a uno de mis puntos de pivote, llegó hasta la M2, me parece que esta fue M2, si no me equivoco, no, esta fue M2, M1. Ahí está, sí, en M1, perfecto. Entonces, bueno, rango de Asia, falso rompimiento, se fue para abajo. Fíjense como derechito de este punto de soporte que fue el M1, se fue en una sola vela, se fue para arriba, una sola vela, donde rebotó en M2, estuvo consolidando entre M1 y M2 por muchísimo. Fíjense, puntos de pivote, M1, M2. Entonces hizo un primer piso. Triple bottom, triple, triple bottom en británico. Triple piso. Fue para arriba, vino de vuelta, intentó romperlo, no funcionó. Vino de vuelta un poquito más abajo. Se fue para arriba. Se fue para arriba. Fíjese cuánto subió hasta el M800. Más o menos si hubiésemos entrado en este punto. Acá vemos 591 puntos, 159 pips. Entonces, falso rompimiento hacia arriba del rango de Asia. Tres vectores hacia abajo. En tres movimientos limpió todo esto. Fíjense, fíjense, fíjense las obras de consolidación que tuvo acá para que cuando haga una ruptura la gente empiece a querer comprar. Baja, trata de subir, trata de mantenerte con la esperanza de que va a bajar. Te bajo, de que va a subir, te baja un poquito, te hace una subida bien rápido. Uno, dos, tres. Afuera me limpié todas las órdenes, todo el mundo que puse stop loss me los comía todos. Y según estaba esperando esa ruptura hacia abajo, en una vela de 15 minutos limpió para los dos lados. Tres velas bajistas, limpió los compradores, una vela alcista de unas 30-40 pips, limpió todos los vendedores, se puso a consolidar para generar incertidumbre en el mercado. Fíjense, un primer pin hacia la zona del stop hunt, un segundo pin apenas rompió el M1. El tercer pin nunca lo rompió. Si nos hubiésemos levantado a las 8 de la mañana, hora del este, hubiésemos podido entrar en esta vela que se fue por arriba. Ese fue un trade muy, 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 muy claro. Vamos a ir un poquito a la plataforma. Les voy a mostrar cómo agregar los puntos de pivote. Voy a poner el video en pausa un segundito. Bueno, aquí estoy en el MetaTrader. Eh, fíjense. Pivot Custom Time, este es un indicador que yo instalé por mi cuenta, pero viene uno eh, y fíjense este signo, exclamación, SM Pivot Points lo único que hice fue arrastrarlo aquí y soltarlo y me lo puso automáticamente fíjense, este es el punto de pivote, acá hay otro, M2 el pivote M3, más arriba tengo un M4 y más abajo tengo un M1 que no se ven muy claros en esta imagen tendré que hacer un zoom hacia afuera y ahí se ven claramente los puntos de pivote. Fíjense cómo por esto se fue para abajo. Bueno, esto en el rango de Asia. Llegó más o menos hasta el punto de M3. Bajó nuevamente hasta el punto de pivote. Estuvo trabajando la zona mucho tiempo en el M3. Apenas rompiéndolo. No muchas pips, pero rompiéndolos. Y después, en un par de velas, se fue para abajo. Todo el trabajo que se hizo durante estas horas de acá, que fue larguísimo, limpiado en dos horas. ¿Cuántas, cuántas pips se movió para un día tranquilo como hoy? 10 pips, nada. Pero bueno, la estructura se respetó. Menos movimiento, menos volatilidad, porque estamos en un tiempo muy tranquilo. Pues la estructura se respetó igual, sin importar. Eh, Cuántas pips movió, la estructura estuvo ahí y e hizo exactamente lo que tenía que hacer. Este par no movió casi nada, unas 12 pips en el rango de New York. No, fíjense que los, los pares no están moviendo nada. Muy tranquilo, muy 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 tranquilo todo lo que es el mercado. Fíjense en el rango de Asia moviendo más 35 pips, muy 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 bajo. Muy bajo. A ver si encuentro algún par que haya movido algo que valga la pena. Este par, medio dolor de cabeza. Lo estuvimos comentando hoy. Esta fue una operación que yo quería entrar. No entré, simplemente no entré por la única razón que estaba en Navidades. Pero fíjense, rango de Asia. No pasó nada en Londres. Empezó a bajar. Fíjense, toda la consolidación que hizo durante toda la noche. Obviamente, hora del este. Lo limpió en tres velas: uno, dos, tres, tres vectores. Y enseguida se volvió hasta el M2. Enseguida, enseguida, enseguida se volvió este punto de pivote de M2. Fue muy buena. Esto lo estuvimos comentando con, con algunos estudiantes el día de hoy. Este, esta operación subió muchísimo. Fue muy, muy buena. No me metí y me arrepentí enormemente de no haber entrado. Pero como les dije, salía de Asia, no rompió hacia arriba. Entonces la W iba a hacerse mucho más tarde. Aquí directamente decidió de irse para abajo. Cerró, trabajó la zona por unos 30-45 minutos, se fue para abajo, enseguida se fue para arriba. Mi entrada en este punto hubiese sido aquí. Ahí fue donde yo hubiese querido entrar. No tenía mucha confirmación con el TDI. Fíjense, un poquito más tarde quizás hubiese coincidido, pero mi entrada yo la hubiese hecho agresiva. Me hubiese metido de todas formas. La mejor entrada hubiese sido en este punto. Ahí, fíjense, tres vectores, se fue para abajo, hice una especie de w fue tal cual lo que hizo acá línea roja cruzando la línea verde muy buena entrada acá una dos tres cuatro cuatro velas una hora la presión se fue para arriba y solo se fue para arriba fíjense en m2 estuvo trabajándolo muy cerca del bajo del día muy 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 cerca no lo llega a romper quiso hacerle creer a todo el mundo que iba a ser una tendencia bajista Generó momentum, eso es lo que nos quieren hacer creer, que fue momentum. No fue momentum, fue un, un stop hunt. Nosotros les decimos que los market makers están de vacaciones, pero no quiere decir al 100% que no estén actuando nada. No quiere decir eso, cuidado. O sea, alguien debe estar trabajando todavía. Pero bueno, la estructura se respetó aquí también. Fíjense en la zona de stop hunt, la trabajaron y en una vela se fue para arriba. Muy bueno, muy bueno. Muy claro. Pero bueno, nuestro trade fue el que vimos hoy por la mañana. Son las 8 horas del este. Fíjense, terminó subiendo todas estas pips hasta la zona stop hand. Ahí estamos en el M4. Veremos lo que haga. Fíjense cómo rompió sólidamente el alto de ayer sin ningún tipo de problema. Se fue para arriba derechito. Desde la, la entrada que yo hubiese hecho, les repito, no entré simplemente por el tiempo del año. Fíjense, subió 82 pips. Hubiese sido un trade perfecto con un riesgo de mi entrada hubiese sido más o menos por acá. Vamos a medirlo. Fíjense, 15, 14, 21 pips de riesgo para, bueno, el, el take profit habíamos dicho que 50. Fíjense, casi la salida del rango de hace 48 pips. Aquí yo hubiese puesto mi, mi take profit. Pero fíjense cómo se fue enormemente hacia arriba. Sé que hubo gente preguntando por los niveles. Yo le digo que los niveles no es algo que yo esté mirando demasiado, pero si quieren tener un punto de referencia, las medias móviles, mientras más se alejen de, del precio, más confirma que estamos en nivel 3. Los dos niveles la van a tener bastante cerca, las, las medias móviles. Esto es comportamiento de nivel 3. Para que cuando caiga, caiga mucho más duro. Fíjense. 1.71. Perdón. Bueno, difícil calcular, pero si sí pueden ver que de 71 pasó a 65. Bajo unas muchas pips. <laughs> Fue comportamiento de nivel 3. Eh, hubo gente también preguntándome por, eh, por qué estas medias móviles. Primero que todo, las medias móviles de 5 y 3, el cruce. Son todos los libros de trading, todos los libros de Forex. Dicen que son medias móviles muy importantes. Entonces los market makers lo saben. Saben que la gente está buscando eso por los rebotes. Y por eso queremos ver. No para confirmar entradas como con los retail traders, pero para confirmar entradas según lo que hacen los market makers. Eso es muy bueno. ¿Por qué 50? ¿Por qué 200? ¿Por qué 800? Supongamos que esta es la media móvil de 50 y en la charla de 15 minutos la está tocando son 50 por 15 minutos. Si en vez de ser 15 minutos sería una hora, 15 por 4 son 200. Entonces esa sería mi media móvil de 200. Si lo pongo de H15 a M15 a H1, él está tocando la media móvil de 200. Si es la de 4 horas, H4. Evidentemente es la media móvil de 800. A ver si en alguno de los gráficos que tengo por aquí puede confirmarlo. Si está justo tocando, miren. Está tocando la media móvil de 50. Si me voy a H1. Está tocando la de 13. Uh -huh. Ahí está, me parece que lo, que lo, que lo expliqué al revés. Si no me equivoco, me parece que lo expliqué al revés. Si sí puede ser que la explicación la haya hecho al revés. Bueno, pero hay una correlación. Cada uno, cada media móvil siguiente me dice lo, la que está la siguiente. Es un poquito complicado de explicar. Incluso yo me, me estoy confundido para explicarlos, pero. Hay una relación directa entre el porqué de esas medias móviles y es porque 50, 200 y 800 siempre está multiplicado por 4. Bueno, ya está dando cuenta, pero siempre está multiplicado por 4. Y si fijan, entre M15 es 4 veces una hora y una hora es 4 veces. Lo de 4 horas, entonces esa es la, la relación que hay. Por eso son estos números tan importantes. A ver si al revés lo encuentro en alguna gráfica para mostrárselo o si no, vamos a dejarlo de lado porque no es algo que nos interese demasiado. Simplemente las, las móviles exponenciales son puntos de soporte y de resistencia que nos indican posibles rebotes para ver si la respeta o no. Y si rompe una... Estamos esperando que llegue hacia la otra en, la siguiente, en el siguiente time frame. Eso es lo que quiere decir: si rompió una, el otro es el siguiente punto de soporte en la gráfica de una hora. Si rompe otra, el otro es el siguiente soporte en la gráfica de cuatro horas y así sucesivamente. No es tan, 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 tan la importancia. Lo único que tiene que saber es que son puntos de soporte y de resistencia para eh, ver posibles entradas y posibles take profit. Para lo que más usamos, los, las medias móviles son para los take profit y las dos de 13 y de 5 para confirmar. O sea, cuando se cruza, no quiere decir que ahí entro. Cuando se cruza, me está diciendo que estoy yendo en la buena dirección. Cuando ven la flecha, para confirmarte que estoy en la buena dirección. Un cruce, me confirma que estoy en la buena dirección. Pero un cruce ya puede ser tarde. Un cruce puede haber dado las pips y después devolverme. Si hubiese entrado aquí, miren, el cruce se dio acá. Pero la entrada era acá. Estas pips se hubiesen ganado menos. Si ¿Sí me explico. Entonces, el cruce es muy bueno. Funciona mucho mejor cuando estoy en una tendencia bajista directamente al alcista. En un rango no me conviene. Porque están cruzándose todo el tiempo. Uno nunca utiliza las medias móviles en un rango. Porque van a ver que están cruzándose sin parar. Y entonces parece, parece un ADN esto, miren. Bueno, no, no los mezclo más. Esperen siempre eh, un cambio de tendencia para que la, el cruce de medias móviles confirme. Y jamás entren en un rango que van a cruzar mil veces las medias móviles y van a perder. Como aquí, miren. Se cruzaron ahí, se cruzaron un poquito más arriba. Aquí esto es un rango muy feo. Acá, acá. La próxima entrada va a ser cuando empieza a bajar y se crucen por acá. Eso está muy muy clara. Esa entrada. Seguramente va a ser esto ahora. No puede haber movido tanto sin tener que bajar al final del día. Pero bueno, simplemente para mostrar otro, otros posibles setups. No todo es color de rosas, no todo es perfecto, no todo es exactamente eh, hermoso y hay que buscar los setups con un poco más de, de imaginación y una vez que estén mirando más las gráficas se van a acostumbrar, van a empezar a acostumbrar el ojo. Y les va a costar muchísimo menos encontrar estos patrones que al principio parecen imposibles de encontrarse, pero luego lo único que van a ver en todos los días van a ser M y W y barritas verdes y barritas rojas todo el tiempo. Práctica, paciencia, paciencia y todo llega. Hasta la próxima.